todos y bienvenidos de vuelta a Fire Emblem Awakening Earth, terminándolo claro. Me refiero, tengo claro el matrimonio entre Billion y Olivia y Selcher y Frederick. Pero las cosas no andan muy bien que digamos. ¿Sabes por qué estoy además haciendo esto? Para los 12 desvíos. Mejoran Selcher y Kenan. Consigo un objeto. Lisa y Sumia hablan. Sarge y Bike mejoran sus relaciones. Y aquí está Frederick con velocidad y resistencia extra. Ahora bien, necesitamos cajas hediondas. No, aún no. Me olvido. Nos toca ir a por la primera escaramuza en primer lugar. Recordad, Olivia, Virión, Frederick, Selcher. El ideal es por conseguir matrimonios. Perfecto. Primer golpe, bueno. Ahí va Selcher. Y ahí vienen los malos. Bueno, los resurrectos. A los de la resurrección de Cristo. No es mi intención ofender. Soy un cómico. Muy buen Arco Walsh. Bien, Selcher pega con martillo al resurrecto de la coraza. Muy bien. Ya sabéis, mejoran las cosas cuanto más mejor. Primer golpe para Virión. Uf, 41%. ¡Por Dios, estoy bloqueado! Rodeado. ¿Quién es el chef? Necesito despejar el área. Voy a cargar el mago. Bien, Selcher. Oportunidad de Virión de volverse bueno. Usar el arco hierro para... de hierro. Para no usar el alto cobalt. Porque eso lo quiero reservar ya mejor. Toma Hawk. Genial. Menos mal que la defensa es un apoyo especial. Defensa. Perfectas flechas de Virión. Tengo tanto bronce. Y ahora cuando vaya a venderlo, me van a dar más pasta que yo es que sé. Aún más nate. Virión resiste. ¿Ole? Y ahora a rematarle. Me encantan los arcos con flecha. Jeje, bien. Perfecto, primer nivel. Solo que aún no están potenciadas las conversaciones. Nos toca ahora con este.
Una es tremenda. En arenas fronterizas, sitio lento y bastante crudo. 4:11, vamos allá. Bien, empezamos. Olivia, Virión. Virión en esta posición. Mejora la experiencia. Mi opinión es que este es el momento de mejorar la relación, sobre todo de Selcher y Frederick. Selcher puede ir más rápido en este área arenosa, así que es una mejoría. Puedo hacer, matarlo, sea como sea, con el arco que sea. Soy una leyenda. Recuerda relevar. ¡Virión! ¡Selcher! ¡Por Dios, Selcher! Tenía que hacer esto. No quiero perder mis unidades, así que me voy a ir aquí y voy a usar a Frederick. No quería, pero me han obligado. Adiós. Ja. Lo siento por Selcher. Una lástima. Pero ténganlo en cuenta. Hay algunas cosas que no pueden ser arriesgadas. Acierto 20, hemos conseguido. Fred, cuidado. Debería tener cuidado de Virión. Bien, esquiva. Adiós. Toma. Un desafío. Menos mal. Vemos mejor la esquiva. ¡Ay, tres veces que me quita 17 que me quedan! Menos mal que mis flechas son dos potencias. Eso era usar el Alcohol. El Alcohol, recordad que recupera 20 puntos. Según dicen. No, no me ha recuperado nada. Es hora de usar la lanza de hierro contra el jefe. Este mini jefe resurrecto. Perfecta actitud de Fred. Y nivel 15 avanzado. Él ha sido avanzado desde el principio. Tiene quite plus. Y recibe un Alexander que le puede ir bien. No quiero ofenderos, pero
Me van a matar ahora mismo. ¡Un pase! ¡Bien! Puede ir. Menos mal que llevo el Isir. 32 pases de nuevo. Uno no se siente en agobios así habitualmente. Soy yo el que me meto en los problemas absolutos. ¡Bien, Selcher! Tres avanzados. Los paladines Wyvern son fuertes, pero cuando el problema se cruza, la realidad es dura. ¡Ahora! Entonces el genio un poquito de criticaza. Menos mal. Menos mal. Pues me hubiera salvado. A veces hay que confiar en... Porque también hay que confiar en la ley de Murphy. ¡Te voy a matar! ¡Bien! Más valiente. ¡Bronce! Genial, mejora la relación entre Frederick y Selcher. ¡Bien! Gracias. Al final me he salvado. Perfectamente. Otra escaramuza lista. Otro guardadito. Hoy no vamos a parar hasta que las dos relaciones hagan una mejoría impresionante. Olivia con Virium ya llega a la A. Tra la 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 la. Así es, mi querido pajarillo bailarín. ¿Volvéis a practicar vos sola? Hola, Virión. Solo enseñaba una danza muy apasionada. ¿Más os es difícil practicarla sola? ¿Me equivoco? La verdad es que sí, tanto se me nota. Sí, 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 soy vuestro profesor. Me corresponde saberlo bien, pues deberé enseñaros personalmente. Eso debería funcionar más. ¿Sí? Resulta que vos sois excepcional mucho mejor que yo. No soy más que un pato mareado, un pingüino. Cuando os acercáis a mí me pongo nerviosa. ¿Y por eso preferís bailar sola? ¿Es esa la solución? No sé. Muy bien, ya sé que soy una dama, respetar vuestros deseos. No obstante, yo danzaré al mismo tiempo que vos. No hay necesidad de juntar nuestras manos ni de intercambiar miradas lascivas. Puedo instruiros a la perfección desde el otro lado de la habitación. ¿No os importa? Mi querida señora, he hecho cosas mucho peores por mucho menos. Empezamos y un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, tenías razón, es mucho mejor practicar con un compañero, aunque mi compañero se encuentre en la otra punta de la habitación. Baile para dos, mi señora, la única forma de hacerle justicia. Pidió más, me alegro mucho de contar con vuestra ayuda. No soy la primera en pronunciar esa frase. Bien, nivel A. Y ahora Freddy Selcher. Os agradezco que me haya incluido en la técnica botella de la casa. Es que creo que se utilidad. Será un honor devolveros el favor. Podrías luchar a mi lado en la próxima batalla y aprendería de ti. No considero que sea recompensa suficiente por vuestro servicio, teniendo con una dama de vuestra posición que acostumbra a recibir seda y oro. ¿Te parece una de esas mujeres que se contenta con fruslería? Si no te conociera, diría que sigue los consejos de Virión. Preferiría perder la vida a recibir información, asesoramiento de aquel bella, del quiero decir, Virión, del señor Virión. Adable, mi entumbro, sé cómo es Virión. Una vez fui su vasalla, pero al perder su tierra, dejó de ser mi señor. Soy una mujer libre y puedo seguir el camino si me place, y aún así seguís a su lado. Es extraño, ¿verdad? Bueno. Estamos a solo dos niveles de que Selcher lo consigue. Y Frederick, y Virion y Olivia. Ahora solo necesitamos unas cajitas hediondas. Las va a llevar las dos primeras. Olivia, vamos a de camino. Voy a revisar el bronce.
el bronce que están acumulando todos. Calam también tiene bronce. Y dos, una lágrima de Tiki. Tantas cosas se pueden vender que es impresionante. Necesitamos un sitio. Ahora vamos a posicionarnos en el Coliseo. Y vamos a usar la primera caja de onda. Vamos a la escaramuza, a una nueva escaramuza. Y vamos a quitar de nuevo a los que no sirven en este combate y dejar a los tortoletos a luchar. Es preferible intentar que busquéis también áreas mejores. No solo importa en estos combates estrategias. Buen arcazo. Ahora le toca a Frederick ocultarse primero y ahora atacar a Holmes el Lecher. Perfecta lucha. Hay que ser duro para conseguir lo que se puede. Perfecto. Buen trabajo de Selcher. Buen acierto. Como las estrategias obligan a pensar. Yo probaría la luz, pero la voy a probar. Lo único que consigo es mejorar el dominio de armas. Voy a intentar fallarla. Solo que yo acierto bastante. Ahora, recordad los capítulos horrorosos que hemos pasado hasta el momento en Fire Emblem Awakening. Puedo enumerar hasta algunas de mis buenas hazañas. Salvarme de milagro, por ejemplo, en situaciones absurdas. Esa es una de mis favoritas, el salvamento absurdo. ¡A por el mirmidón! Bien, Selcher. El jefe va por Selcher. Se nota que tiene una potencia impresionante. Vale. Selcher, tú puedes. ¡Ole! Selcher nivel 4 avanzado. Y mejora su destreza de armas. Ahora un arquillo para el malo. ¡Wow! ¡Buen crítico, Virione! Nivel 6 avanzado. Hay que decir, en teoría, que mola. El nivel avanzado. Voy a intentar que no llegue y coger el brillo. Hace años que planteo esas ideas. Mejora dominios de armas. No hay brillos extras, así que vamos a matar. Con daño adicional, es mucho mejor. ¡Oh, yeah! ¡Salvado!
otra vez. Aún no hay conversación, así que tenemos aún que seguir usando las cajas. Uno usa las cajas, la cosa puede ir muy bien. Y hay que agradecérselo a Pokémon Z951 nuevamente. Ahora estoy bestial. Si no hubiera sido por su consejo hace tiempo, ya estaría hundido, es la verdad. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo soy alguien que suele liar las cosas, sea como sea. Es una mala costumbre mía. ¡Bien, machacamos! Que como yo, no hay ninguno. Puedo salir a Fugols. Tenemos en cuenta la precisión. Porque me quedan 8 flechas, ¿no? Menos mal que hago un baile. Así recupero un nivel. Digo un turno y consigo que Olivia suba. Al 4. ¡Ay! ¡Qué error! Gravedad. Ay, no. Vuelvo enseguida. Se nota que por el momento no hay que temer. Ha habido suerte. Solo que no podemos confiar nunca en la idea. Tenemos que pensar que el problema está activo. Si llego a hacer esa chorrada, la tapioca la habría preparado yo. Noche versa. Para lo que la quiero. ¡Bien, Olivia! Bueno. ¡Hacia atrás! Muy bien. Muy bien, Lirion. Vamos a hacerle daño adicional. Cierto que podemos liarla en 50 segundos. Cierto que las estadísticas no es que siempre mejoren. También dicen que algunas ideas tienen una posibilidad de fallo impresionante. Te voy a matar a ti. Por ser menos resistente. Y he contado con la ayuda de Olivia, por suerte. ¡Toma! ¡Arsenio! Bien. Si quiere haber pareja, la confianza es mutua. Buenas flechas. No, yo me quedé con una.
Ese es el problema. Enhorabuena. Pronto tendré solo un arco. Puedo resistir un golpe. Además, conozco la estrategia del crítico. ¿Veis? Criticado y salvados. La campana. Lo que he hecho mal para Virion y Selcher. Digo, para Frederick y Selcher. Los pobres tortolitos no van a poder disfrutar. Lo suficiente. Bueno, ¡tenemos matrimonios! Un suspiro de tamaña tristeza en el cuerpo de mi joven pupila. Lo siento, si compartís conmigo la causa de vuestro pesar, sí podría ayudaros. Mis tiempos liberarán sus penas a muchas doncellas abatidas. No, por favor, Virion, déjame sola. Me parte el alma ver a una dama presa de tal desesperación, especialmente cuando es una mujer a la que amo con todo mi ser. Basta, basta, yo vos no me amáis, solo lo decís por decir. No me creéis. Supongo que se lo decía a todas las chicas. Debí encontrar el amor de vuestra vida unas 3 veces al día. Pues os equivocáis, esas palabras nunca las ha dicho nadie. ¿En serio? En serio, madre mía. Pero si siempre estáis proponiéndole matrimonio a todas las chicas, a mí todas, bueno, pero jamás ninguna que amaba con todo mi corazón hasta hoy. No sé qué decirme, no, dime, Olivia. ¿Sientes lo mismo que yo siento por ti? Pues claro que sí, estúpido, te amando desde que te conocí. Entonces aceptarías este obsequio, una prueba del amor. ¿Es un anillo para mí? Mira lo hermoso que queda en tu dedo, relúcele con el mar y pasa al borde de la luna. Conseguido hacerte sonreír, me gusta que. ¿Te gustaría que bailáramos juntos para celebrar tan feliz momento? Oh, Virion, por supuesto. ¡Vivan los novios! Virion y Olivia casados. Ahora vamos a hablar a Frederick y Selcher. A Selcher justo a tiempo. ¿Sabéis dónde puedo encontrar a Virion? No, y tampoco me molestaré en buscarlo, conociéndole está culpado. Pero pronto marcharemos, estará listo a tiempo. Probablemente estoy preparando su pertrecho ahora mismo. Me sorprende vuestra lealtad considerando lo canalla que es. ¿Podéis enseñarme un par de cosas de cómo servir al señor? Te dije que no es mi señor y por favor dejad de tratarme como vos. Tú eres todo un dechado de lealtad y caballerosidad, no sé qué podría enseñarte. Respeta, ya representas todas y cada una de las virtudes del caballero. Sois tan es muy amable, Selcher. Pienses lo que pienses, tu fidelidad constituye una lección de humildad. No te entiendo. Verás, Selcher, para un caballero nada más importante que la lealtad, pero esa lealtad, ¿hacia quién o quién debemos orientarla? Supongo que al reino de los dominios del señor. Y si el reino no desaparece, bueno, el voto de lealtad del caballero no muere con el reino. Ese se debe que no está vinculado a la tierra, un castillo, una ciudad o lugar. Está sujeto a la reina independiente que conforma el reino. Como caballero, debes tu lealtad no solo a Virion, sino a los súbditos de sus tierras. Vaya, vaya, eso es todo un hallazgo, sobre todo viniendo de Frederick. Bueno, bromas aparte, gracias por tu palabra, y si me permite un gran honor, trabajar en el mismo mando que tú. Espero que no nos abandone la valentía y consigamos la victoria. ¡Muy bien, nivela! ¡Nos queda muy poco! Solo casar a Selcher con Frederick y lo habremos conseguido. Vale, vamos a meter ese saquito de bronce. Y este saquito, malditos sacos de bronce, hay que decirlo, no soporto los sacos de bronce, es una cosa que puede conmigo. Muy bien, y ahora vamos a comprarle a Selcher una caja de onda y a Frederick una por si las moscas. Ahora solo necesitamos salir a atacar. Volvemos al Coliseo de Renaperos, usamos la caja de onda de Frederick. Y vamos a ponernos en esta posición. Y vamos a quitar a casi todos. Fuera Olivia, fuera Virion, fuera Sully, fuera Kelan, fuera Maribel y fuera Titi. Solo vamos a meter, en nuestro caso, a ver, ¿quién es? Lisa.
Es refuerzo de cura. Esto por los demás vaya a hacer mucho. El objetivo del combate es meter tanta caña como podamos con Selcher y con Billy y con Frederick en su caso. Lisa se va a quedar en un área segura durante parte del combate. Por lo que el área segura prácticamente es ninguna. Aún así, tenemos que comprender las ideas. Perfecto golpe crítico de Selcher. En este creo que he visto la mayoría. Solo faltaría el de Tony. Ay, Dios. No hay mejora de relaciones. Tengo que matarlos a todos. Cuanto antes. Es por Lisa. ¡Adrenalina! No. Primer sitio defensivo. Lisa, pero se bebe una de sus pociones favoritas. Y bien, a seguir luchando. Tengo que reducir la presión de Lisa por el lado, porque si no, tarde o temprano llegarán. Cuanto mejor es el arma, mejor es el crítico, es la realidad. El escudo del dragón no lo quiero. ¿Para qué quiero cosas? De aumentar estadísticas. No he sido nunca del apoyo de ese tipo de objetos. Dos en pie. Bien. Con eso mejora más la relación. ¡Hay que matarlo! Mientras Lisa esté en el área segura, que ya es cualquiera, estaremos ganando. Y ya vamos a ganar. ¡Bien! ¿Qué decirlo? Vamos dando caña hasta ahora de maravilla. A ver si ya está cerca el fin de hoy. Aún le queda. Vamos a usar otra caja de onda. Tantas escaramuzas hoy. Y va a valer la pena. Otra vez igual. Tenés a 8. ¡Comenzamos! Mataremos al arquero primero. Recuerden que los arqueros son potentes contra los Wyverns. Si veis un arquero y tenéis un Wyvern, un luchador Wyvern, cuidadito. Vuestra seguridad se puede hundir. Un barquito no hundir la flota. Bien. Ahí va Selcher. ¡Jaja! Bien, Frederick. Frederick, cuando defiende, es mejor. Vale. ¡Oh, yeah! No podemos decir que nos va mal, porque hoy nos va bien. Cuanta más defensa, mejor. Así vamos a poder conseguir tanto más que podemos. Dios mío. Ese armamento me está yendo de maravilla.
Va a estar perfecto ya dentro de poco. Tenemos muy pocos sitios a salvo para Liz. Solo que tenemos que hacer que ella luche. Lo único que le faltaría es a su queridito Adri S. Si usted está en cosas claras y cosas clarísimas en la vida, esta es una clara. Tenemos una relación excelente. Y bueno, que Lisa ayude a rematar. Ole. Ok. Superamos lo que debemos. Yo creo que ahora sí la cosa va a ir bien. ¡Ole! Oye, ¿no crees que en la última batalla te arriesgaste demasiado para protegerme? Pues me deja. Pues si deja que ese resurrecto te diera un mordisco. Fue muy imprudente, parece que de entrenar más. Normalmente no te cuesta ningún esfuerzo el derrotar a mi amiga de ese tipo. Estaba distraído por lo que pudiera pasarme. Ruego que me disculpes, Dulce Selche. Como caballero, mi deber es protegerse y para ello he de prever cualquier peligro. No tienes por qué protegerme. Es preocuparte por mí y ya, pues déjalo y empieza por ti. Eso me hace el todo imposible. ¿Y por qué? Porque es tan importante como un príncipe, un señor, ni si no más. Frederick, ¿estás bromeando? Me temo que no, lo siento que nunca se me ha dado bien. ¿Cómo puede ser un hombre tan desdichado como yo tener ánimo para bromear? ¿A qué viene tanto dramatismo? Excusa, Cher, dime, cuando nos conocimos nuestra amistad, se refiere a la de meros camaradas. Tras luchar junto a ti en esta batalla, el vínculo se ha fortalecido. Ese vínculo es tan fuerte que no hago más que pensar en ti día y noche. ¿Puedes aceptar este presente? Esto es un anillo de compromiso. Es de amor y lealtad. Hasta que la muerte nos separe. Cielo, Frederick, eres muy cortés. Acepto encantada. Maravilloso, ahora podremos ir feliz. Basta, Frederick, dejemos a un lado la senda de la muerte. Ahora está bajo mi protección. ¡Ana! ¡Lo logramos! En el próximo episodio, a ver si el compañero de Palme sienta bien.